¡Hola! Bienvenidos a esta parte de más de Super Mario 64 DS. Y bueno, ya hemos completado este mapita, que la leche, lo sencillo y lo relajante que era. Ya está, ya estamos despiertos. ¡Hala! Al siguiente. ¿Cuál mapa arriba que no hemos entrado? Si hemos entrado en todos. ¿Arriba? Pues la planta principal ya hemos entrado en todos. ¡Uy! ¡Hola, señor! ¡Wow! ¿Has conseguido ya todas esas estrellas? ¡Eres un monstruo, Yoshi! Nos sacarás de aquí en menos de un canta... Que canta un gallo. Por si acaso, ten cuidado. Bowser y los suyos están desesperados y son capaces de cualquier cosa. Te daré un consejo. Si te caes desde muy alto, te harás menos daño agachándote justo antes de llegar al suelo. Ah, por cierto, nos faltan las monedas de rojas de cuando salvamos a Mario. De la de Wario. ¡Ah, mira! Los de este son amarillos. Está por rato, ¿eh? Este va a comerse los conejos. Está su... ¡Uy! Se come los conejos con la lengua. ¡Oh! ¡No, no me comas! Tengo la carne muy dura y... ¡De tanto correr! ¡En serio! Además, te pasarás el día escupiendo pelos. ¡Anda, suéltame! Y te daré esta llave. ¡Muere puto! ¡Uah! Pensé que iba a morir aquí mismo. ¡Anda, toma la llave y déjame en paz! ¡Hala! Porque... Jesus, Yoshi es que es de la DS. Por eso está Yoshi. Pasa que no me acuerdo. Las de Wario no me acuerdo. Creo que eran así como naranjas. El cóndor. En las garras del pajarraco. Aquí directamente han dicho pajarraco. Me siento ofendido. Pues no sé, Mario aquí, la verdad que... Yo diría Mario. En caso de que no lo necesites, ostión o gorra nueva. Básicamente. Acuérdate que eso empieza a darse. Las 100 monedas aquí las consigues tú, ¿eh? ¿Aquí yo? Te metes, o sea, primero coges las de fuera y luego te metes en la pirámide. Cuando esté abierta. ¿Y eso? ¿En qué? ¡Ay! Porque me cansaba. ¡Uy! ¡No, puto! ¡No, no hagas eso! ¡Haz la patada! Mira que el del gatillo a lo otro está súper, o sea, súper lejos. Pues le he dado a este en vez de a este. Pues eso es lo que me pasó a mí antes. ¡Ay! Se me ha ido el dedillo. ¡Ay! Bueno, yo sí. Yo sí, también. A ver, pero el cuarto... A ver, Raúl. Creía que nos iba a comer la caja así. El cuarto de Peach hay una puerta y hay un cuadro que es donde salvamos a Mario. Ese solamente nos faltan las monedas rojas. Únicamente. Y eso es como una estrella extra, no es un cuadro más. Luego está el tobogán de Peach, que ya lo hemos hecho. Las dos. No hay más cuadros. Solamente nos falta el de Mario, las 8 monedas rojas. Que no las pudimos hacer antes por Wario, porque no teníamos a Wario. Que no sé hasta dónde llega. Casi prefiero pasar al otro lado. Ah, bueno, creo que hay otro cuadro más, sí, es verdad. Hay un cuadro, pero que es una extra también. Si mal no me acuerdo. Pero es eso, es una sola extra. Ah, ¿se mete también bajo tierra, compañero? Sí, esa, ese, creo que sí, que tienes razón. Pero esa es una estrella extra solamente, sí. Tienes que volar y quitárselo. ¡Ay, que se le hace! Entonces, ¿el conde estaba más allí o estaba aquí? Yo juraría que estaba aquí. Mírale, ahí está la estrella. Y era cuando te la quitaba, ¿no? Sí. Ya está. ¿Para qué volar teniendo la lengua del poderoso sensei? ¡Qué poderoso! Hay un cuadro arriba que es una estrella. Hola, Kiltron. Kiltron, perdón, que me confundo siempre con tu puto nombre. Hola, Kiltron. Qué asco eso de tener que ir al otro. ¿Qué haces? Irme a... Ya lo haremos cuando tengas que cambiar de personaje. Pues si no te vamos a cambiar de personaje. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? Más que nada, haz lo que sea, pero hazlo ya. Pues eso es lo que iba a hacer. Es una estrella también, o sea, tampoco te...
Ya, pero será por momentos en los que luego tendremos que volver aquí al principio, ¿sabes? Por no estar dando vueltas por el castillo. Poco pasa nada. Y luego ya verás cómo no sea nada. ¡Ay, Dios! Son estrellas. Esto es totalmente Sunshine. ¡Ay! Se le mueve un montón la estrellita plateada. ¿Dónde está? Pa, 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 pa. Hombre, se va a quedar ahí para que te lo coma. Hombre, se ya lo suyo. Estas molan, la de las estrellitas plateadas, molan. Oh, Dios, un tío de estos tocando las narices. ¿Cómo era? ¿Sí? Y luego, eso te voy a decir, lo tira automáticamente. ¡El auto-aim! Es poderoso en él, ¿eh? Vale, tenemos dos. ¿En serio? ¿Justamente esta? ¡Hola, Gracis! Claro, esta es la que decía Raúl. ¿Y para que deje de dar por saco? El cóndor que se siente águila, pero en realidad es un buitre, pero es un cóndor, o Raúl con su canción. Raúl, ala lo que te ha dicho. Ah, no, era Joker, ¿no? Ah, era Joker el de la canción. Joder. Mira, ya está. Qué fácil, por Dios. Si sí. Es que esto es un visto y no visto. ¡Yoshi Time! ¿Te recuerdas de este juego? Madre mía. A mí ninguno. Porque no. Nada. Listo. Encima me enteré tarde de este juego. Es que fue gracioso porque estaba. Antes de terminar el Pokémon, y qué juego voy a jugar después, a ver qué juego vamos a jugar. Digo, yo tengo unos emuladores, digo, tengo unos cuantas ROMs. Me empiezo a decir las ROMs que tengo, digo, de este tengo este otro tengo este. Cuando dije Mario de Super Mario 64 DS, ¡oh! ¡Ese! Ah, pues ese. Es que te estoy trayendo. A ver, tampoco respondí así, ¿eh? En plan, ¡hostia! Ese sería buena idea porque me lo dijeron no sé cuántos tropecientos de veces cuando hice el de 64. Sí, bueno. Es ese. Es que yo no llegué a tener la. ¡Ah, ya te he traído! De... ¡Joder! ¿Qué? ¿Para que no te quejes? Ya te he traído. Ya. Que no se nota que no quiero hacer las del desierto. Ah, claro, que hay que darle el botón. El problema es ese, que hay que darle el botón y al mismo tiempo no apuntes a un sitio que no debes porque, bueno, te vas a... A la virule. Es que es complicado. Y con Yoshi no se pueden coger las... ¿Hasta dónde llega usted? ¡Puto! Hasta ahí. Cabronazo. Creo que el cartel te pone que tengas cuidado con los cubos estos. La verdad es que mi intuición femenina me dice lo mismo. ¡No salto largo ahí! ¡No, tío! Puedes hacer... ¿Cómo se hace la patada? Te arriesgas un poco. Joder. Puedes coger e ir a bajar. ¡Qué asco, tío! Es que si le das al botón, hace la patada. Pero si le haces... O sea, con el mismo botón, haciendo algo distinto, hace la... El salto largo. Y no sé cómo cojones se hace eso, tío. A ver si puedes atajar por aquí, subiéndote a la torre y saltando ahí. Con el... Sí, bueno. María, pues es que no puedo hacer nada. Te va abajo, coño. Lo malo que cuando te pilla no puedes bajar corriendo. O sea, ni con un... ¿Sabes? Saltando ahí. Que sí, a ver. Vale, vale. ¡Copón! Sí, madre, que yo nada más que te... ¡Oh, no! No llega, no llega. Pensé que te aplastaba, te veía aplastadito. Yo he dudado durante un segundo, pero digo, pues si en ningún momento has tirado hacia allí, no puede ser que tire hacia aquí. Pero yo qué sé. No, no, yo te he visto aplastadito, ten cuidado que te quita la gorra. Ese cabrón, si te quita la gorra, te conviertes en... En Yoshi. Ah, bueno, este es el del interior, el otro es el... En lo alto de la, en lo alto de la pirámide, me parece que esta es la... Esta no es la, la... Bueno, da igual. Tienes que ir por el otro lado. Bueno. ¡Ay! ¡Copón! Te veía aplastadito, mi amor. Bueno, también por ahí, vale.
Ay, Dios, pero agárrate, compañero. No, es que ahí no puedes acceder. Ahora se controla muchísimo mejor, desde luego. Uy. Venga, Mario, que tú puedes. Vale, pero ir en línea recta. Va a ser más sencillo. Pero. Me pone de los nervios cuando pasan esas cosas. No, en general, ver a alguien jugar te pone de los nervios, por lo que puedo ver. No, me si pone... tienes que decir por dónde tengo que ir en todo momento. Ya. Pero yo no te pues digo nada, te dejo jugar a tu rollo, pues a tu chill. A tu chill y estás todo el rato ahí, por ahí. No, ahora eso, haz esto, salta por ahí, haz esto, haz un mortal ahí. Porra, idiota. Te odio. No, digo que me pone de los nervios que el muñeco no haga lo que tú quieres. Ah, eso siempre. Y eso que hemos quitado lo de que supuestamente hola, diagonal. No. Estrella, estás perdido. Uy, me voy a curar. Hola, gato. Hola, gato. Vaya, por Dios. ¿Jugarás patapón? Lo dudo. Más que nada porque intenté, lo dije, que lo intenté, pero se me hizo tan repetitivo. Es que no pude, de verdad que no pude. Cuidado. Qué cara de felicidad tiene. Hombre, normal. Anda espachurrando a la gente. Yo también estaría feliz. Pero si ya pachurras. Ay, por cierto. Tú no pachurras, te apachurro yo. Toma. ¡Pah! A la primera. Toma. Ahora sí que te toca. Y toma anuncio. Más que nada porque lo intenté hace poco, jamás hice un vídeo para crear hype y todo el rollo, pero os juro por Dios que es que no pude. Es que es repetida, o sea, repetir todo el rato lo mismo. Llegas a la zona. Ah, pues no era la que has hecho es otra, es el secreto de la pirámide. Sí, lo he dicho antes, que la otra es la que está en la puntita y yo me he metido dentro. Vas a la nueva zona, te enfrentas contra el nuevo boss de la zona. Después un mapa de ejército. Después, una nueva cueva, boss final, y repite otra vez. Y así con todos los biomes que tienen Patapum 3, así una y otra vez. Pum, 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 pum. Además de que depende demasiado de la suerte. ¡Ay, mierda! No quería hacer eso. Quería hacer el salto largo. Pero como ir por el otro lado, te aseguras, si vas con cuidadito, te aseguras la vida y tenemos tan pocas. Titiriti. Qué cruel. Uy, me quería tirársela a la cara. Ah, vale. Sabemos dónde hay una. Pensé que era una vida. Ahora viene hacia ti, ¿eh? Ah, pues no, se va hacia arriba. Qué recuerdos más malos me traían de las picudas que había en el mapa ese del Galaxy. Dios santo bendito, qué cosa más. ¡Ugh! ¡Qué ganas de asesinar a alguien, de verdad! Mapa creado por el demonio. Sobre todo la versión difícil. Qué malos recuerdos me trae. ¿Os acordáis, no? La que iba todo hosteada y pimba, 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 pimba. Las picudas. Bueno, que no sé si se llaman picudas. Las que son como en forma de cubo. ¡Ay! ¡Déjame! Venga, Gael, muchas gracias por pasarte. ¿Dónde está su vida? Esto... Vida. Yo este mapa lo acabé odiando porque me gusta ir rápido y siempre me caía... Sí, en la zona de ahí donde los cubos, ya lo habéis visto, nada más he entrado, me he tirado a lo cagabunga. Me he tirado a lo cagabunga y ¿qué ha pasado? Pues que me he muerto. Y se sube encima, ¿sabes? La potra. La fucking potra. Bueno, claro, pensándolo, se lo haces bien, 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 bien. Con la tontería puedes pegarte justo en la punti. Pues eso es lo que voy. O al menos hasta la parte más arriba del todo. ¡Ay! ¡Joder! ¡Las facilidades! ¡A así tomar sí. por culo! ¡Así sí! ¡Así sí! Oye, en un please. ¡Hombre, ya! Me va a complicar aquí en existencia. En lo alto de la pirámide. Juraría que en el de 64 hay como un escalón más, ¿verdad? De altura. ¿No?
Yo recuerdo que tenías que subir por un puentecito así, ¿sabes? No, sí, pero lo hay en el otro lateral. O sea, cuando tú viste donde lo he cogido, que hacía así, ¿no? Y aquí estaba la estrella, pues en el aquí, y era así estrechito. Pip, pip, pip. ¡El bug! ¡Madre! ¡Mario sacando la lengua, Frank! ¡Hostia! ¡Mario! Eso guárdatelo por las noches para la de los pilares. Ah. Como no estoy muy seguro, vamos a hacer, ¿sabes? El combo. A ver, ahí. Yo creo que era con solamente llegar, pero... Yo también, pero como, no sé, la gente me decía, pega... ¡Ah! Joder, tío, por favor. Te da el culetazo. Qué mal giraba ahí. Señor, me levanta por... Hostia, yo sí, te he visto bastante muerto, ¿eh? Especial 100 suscriptores, especial 200 suscriptores, especial 500 suscriptores, y es como... ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Aparte de que me ha tirado como al revés, luego no me ha dejado ir para atrás. Madre de Dios. Paso. Pam, pam, pam. ¡Hola, tontos! Todos los conejos de Yoshi, cógelos. Joder, qué pereza, por Dios, pero venga. Son tres. Ya, pero me da pereza, quiero ir al mapa. Es casi ya terminas con los conejos de Yoshi. No, no me comas, tengo la piel dura, vas a estar escupiendo pelo. Con Yoshi es fácil cogerlos. Madre de Dios, los saltitos mierdis. Pim, 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 pim. Lo malo, no me he terminado de acostumbrar al control de este juego. Es que se me hace muy raro, macho. Ti, 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 ti. ¡Eh! Puto. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a alargar? Lo malo es que cuando quitas el agua, el puto conejo se va por abajo. Entonces es buena idea pillarlos ya. Por eso te lo decía también. Porque se van para abajo. ¿Ves cómo se va corriendo para allá? Pues cogen y hacen tiquití y para el agua. Puto. ¡Ay, Dios! Lo malo es que así no le voy a llegar en la vida. Tengo que hacer justo cuando gire para acá. Puto. Justo cuando vaya a girar es el momento que puedo pillarlo, porque si no... Ah. Ahí está. Sabiendo de su ruta pacifista, los puedes pillar echando hostias. ¡Oh, no! Además, lo bueno que es que los conejos que coges se quedan ahí paraditos. No hacen nada. Perfecto, porque así no te confunde. Exacto. Pues el otro no sé si habrá ido para el castillo o se ha quedado en esta esquina. Está por ahí. ¡Ven aquí, puto! Hostia, ¿qué cojones? ¿Ha parado ahí medio año? Hala, ven aquí. Y ahora me queda otro que se ha ido para el jardín. Los minijuegos, eso es. ¿Han visto minijuegos? Los que más me entretienen son los de Luigi, aunque parezca mentira, son los de casino. Y los que más me gustan son los de Yoshi. Madre mía, los del Galaxy sí que eran malos, los conejos. Esos te daban ganas de pegar a... Se lo había cogido. Si no corre... Bueno, ya, pero en ese momento se ha quedado quieto como se podría haber movido. Como este, por ejemplo, hasta que te acercas. Y tienes otro ahí. Madre mía. Madre mía, estos me la van a liar, ¿eh? Pues esta gira justamente aquí. No le ha dado ni para girar. No tiene para girar, así que se joda. Creo que con Yoshi ya tienes todos los conejos. Pim, 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 pim. Hombre, con Mario ya aparecería aquí el conejo blanco. Con Mario, quieras o no, también es bastante más fácil, ¿eh? Porque con el placaje para adelante te tiras, avanzas muchísimo. Pero con la lengua me cago en la leche. Vale, da la vuelta aquí. Entonces se mete por aquí y... Ah, amigo, ahora coge otra ruta pacifista. Va a salir por el otro lado. Ya salió. Puto. ¡Ay! ¡Creía que iba a tirar para adelante! Casi. ¡Ven aquí, pedazo de puto! Ay, yo quería tirar la lengua para arriba. Ahora. ¡Ay! Como a veces tira también la lengua un poco regulera. No sé si te avisan si ya tienes todos los conejos. Digo yo que sí, porque si no me lo da chusta. Es que creo que este es el último de Yoshi. Si no, en cualquiera de los casos, tiene pinta que aquí abajo, cuando quitemos lo del agua, seguramente saldrá uno. No, aquí ya no hay más conejos, ya te puedes ir. Pam, 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 para, pam, pam, para, pam, para, pam, 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 pam. Era Yoku, no Poku. ¿El qué? El conde Poku, dice. Poku. No, Poku no era. Era Yoku. El conde Yoku.
No os acuerdas, hace poco, de hecho, fue el primer mensaje que me contestaste. Es verdad. Pues nada, los de Twitch, bueno, ya sabéis lo que tenéis que decir. Los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado esta trepidante parte y nos vemos en la siguiente. Así que os olvidéis de darle gordo like, comentar, suscribiros si no estáis y darle a la campanita para que llegue todo el porni. Nos vemos mañana más y mejor. Agur y ser felices, muchachos. Azúcar.